prácticamente desocupada y como por obra del demonio, digo yo, habían trancones, accidentes, yo no podía llegar a la casa. Entonces me saludó, tampoco me dio la mano, me dijo, bueno, a lo que venimos. Siga, señor. Usted siempre atrás mío, rezando el Padre Nuestro. Vamos a ver qué encontramos. Ven a nosotros tu reino. Hace tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y seguimos por las tres habitaciones, por el baño interno, por el otro baño, por el pasillito. Luego llegamos a la sala. Cuando ya empezamos, terminamos como la sala. En medio de una silla había una manta muy bonita, hermosa, que me había regalado en agosto de ese año una paisana de ellos. Aquí está. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal, amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal, amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos aquí está. Hoy nuestro... Es este. Hay que sacarlo inmediato. Yo me asusté, le dije, me dijo, aquí es, aquí está. Entonces le dije, ¿qué está, qué hay ahí? Entonces me dijo, aquí está la brujería, espérame y verá. Con esto era que los tenían atados. Esto lo tienen que echar en un río que corra, para que se libere. Vea. La plata, todo. Colocados por mano humana, vías espirituales, por vías espíritas llegan allá. Se hacen entierros espirituales que en el momento de uno hacer el pacto con la entidad o con el espíritu que uno logra contactar, él mismo lo materializa allá. Se hace el entierro acá y por vías espirituales llega al punto donde esté. Eso es a través de la dinámica mental, a través de un puente telepático, a través de una fuerza opaca espiritual. Con un Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Gracias por venir. Nos vemos mañana en el cementerio central, a las 7, ¿ya? No me atrevía a mirar las cosas porque me daba terror. Afortunadamente mi hijito no estaba en ese momento. Las personas se contaminan con las fuerzas del mal a través de ir a que le lean las cartas, el tabaco, el cigarrillo, el horóscopo. Se contaminan con algún tipo de tatuajes, no todo tatuaje, pero con algún tipo de tatuaje, sobre todo todo lo que tiene simbología del mal. Se contamina también con aquellas personas que maldicen, reniegan y se la pasan vociferando, pues le prestan su boca al enemigo, a Satanás. Aquellas personas que no tienen una vida espiritual hermosa, que no comulgan, que oran poco, son muy susceptibles de que una brujería les entre, les afecte. Dios mío, ¿por qué me está pasando esto a mí? Buenas, señora. Buenas tardes, señor. ¿Cómo le va? Vea, necesitamos comprar agua, flores y la novena de la sangre de Cristo.
Vamos. Abro mi corazón de par en par para que penetre e invada todo mi ser. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muerto y resucitado, yo clamo y reclamo su preciosa sangre sobre mí, sobre mi familia, sobre mis bienes espirituales y materiales. Yo sello mi corazón para que con tu sangre preciosa sea limpiado de odio. Yo sello Jesús a mis hijos, para que ante el sello poderoso de la sangre de Jesús, huya toda fuerza del mal. Aplico la sangre de Jesús sobre mi casa, los que habitan en ella. Derramo la sangre de Jesús en mi trabajo o negocio para que puedan ser sellados. ¿Dónde? Miriam recurre a un sofrólogo en busca de ayuda, el cual encuentra un entierro en una matera de su casa y la libera de este. Ahora Miriam y el sofrólogo tienen un encuentro en el cementerio, donde descubrirán la realidad de su sufrimiento. Hay diferentes clases de brujerías. Cuando una mujer le quita el esposo, o popularmente marido, a otra mujer, se le hace brujería. Cuando hay una persona que tiene una deuda millonaria y no la quiere pagar, no deuda de 600, ni 2 millones, ni 600 mil pesos, ni 700 mil, sino una deuda millonaria y no la quiere pagar. Entonces, por medio de la brujería, se seca la persona, se extermina la persona y por vías espirituales se retira la letra, el pagaré, la firma que haya colocado en la deuda millonaria que tenga. Hay brujería negra, hay brujería haitiana, hay vudú haitiano, hay vudú común, hay vudú por medio de fetiches y hay vudú que trabajamos con otras magias como es la morada, que es transmutación, o sea que transmite, y magia negra con magia roja. Rezo, Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Esto era para hacerle daño a usted. El objetivo era matarla. Los alfileres estaban en la parte de la cabeza, en la parte de los senos, en la vagina, en los ovarios, en la cola, en las piernas, en los brazos, en las manos. Y cada que él desenterraba un alfilercito de esos, yo sentía que me iba como a desmayar, yo me sentía corrientazos en mi cuerpo. Y me mostró los billetes, unos eran viejos, mohoseados. Vuelvo y repito, el tabaco estaba nuevecito. Ore por la sangre de Cristo, compré rosas y un cuarzo. Y báñese con el agua de 33 limones para sellar y sacar ese maleficio. Al igual que el otro entierro, bótele a un río que corra. Y ore el Salmo 5 todos los días para que se proteja. Una persona se libera de la brujería, en nuestra experiencia, a través de un acercamiento a Dios, entregando su vida a Dios realmente, y en nuestro caminar a través de la comunión, el rosario y la visita al Santísimo. Y nosotros oramos por ella. Tomamos la decisión de irnos de vacaciones a donde estaba mi esposo, a buscarlo y a comentarle lo que estaba pasando, lo que había pasado. No se regresó con nosotros porque estaba trabajando,
Pero no sé si fue que renunció o más pudo el amor y el cariño hacia nosotros y él se regresó con, como a los 4 o 5 meses y todo volvió a comenzar a ser muy bonita la relación y la vida de nosotros desde el 2010 para acá. Tras liberarse de estos maleficios, hoy en día Miriam vive tranquilamente, pues todo acabó el 17 de diciembre de 2009. Después de pasar por todos estos hechos, indudablemente cree en la brujería y la dejó muy marcada, pues la familia de su esposo fue quien la condenó a sufrir por tantos años.